cargo del quinteto de viento Isla Nebrá, hemos dado comienzo hoy a este acto de cierre de la solemnidad del Santísimo Corpus Christi, que nuestra ciudad ha ido celebrando alrededor de la fecha central del pasado 26 de junio. Este día fue un día muy especial, porque se realizaba la experiencia de la función y procesión por la mañana, y porque pasará a la historia como el más tardío desde el año 1943, cuando la procesión se celebró el 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, y fecha más alta posible. Habrá que esperar al año 2038 para poder volver a vivir otra procesión de Corpus en verano. Y sin más dilación, comenzaremos este acto de entrega de premios. Organizando y planificando. Nada más que ver la lista de personas que se le ha
pero aquí presente, sobre todo, recuerdo este homenaje y es señal de que tantas personas se implicaron desde el primer momento en que esto llevara a buen puerto. Salen las cosas bien, y eso es lo importante de esta comisión, esa iniciativa de esta comisión, del ayuntamiento y de arquitectazo, pues ya ha tenido sus primeros buenos resultados, que ha sido la celebración de esa semana de actos, no solo el día del cuerpo, sino de esa semana de actos y de ese gran día que fue el domingo. Agradecer a todas las personas que aquí han sido obsequiadas o reconocidas por el trabajo, por su implicación en el trabajo en el cuerpo. Al final es una fiesta religiosa, una fiesta cultural, una fiesta social, porque es una fiesta de San Fernando que siempre ha sido importante. Y lo que se hace más, lo que se hace es trabajar más por ello, que cada día vaya más, porque veremos el esplendor que tenía. Y al final esto significa que San Fernando volverá a tener el cuerpo que tuvo, que era envidia de la bahía, ¿no? Y eso es lo que a todos nos interesa. También es verdad que hay muchas personas que se implicaron en el trabajo y que hoy aquí no han podido ser conocidas, porque son muchos, por ejemplo, empleados públicos, la banda de música, muchas personas, que los miembros de las hermandades que han participado, que no pueden ser conocidas y a que también desde aquí hay que agradecerles el trabajo que hicieron durante esa semana, su implicación en ese día, ¿no? Como no a los medios de comunicación, ellos son los altavoces y las voces de todos los altavoces de la ciudad y sobre todo también, lo más importante, los medios, pues hoy que tenemos cámaras por todos sitios, ¿no? Tenemos televisiones locales, pues el catalejo, ¿no? Climático, desde que muchas personas lo pueden ver desde sus casas, con problemas de salud no pueden salir, o personas que están fuera y pueden ver ese cuerpo. Muchísimas gracias porque vosotros al final sois los que trasladáis el esplendor de esa fiesta para todos, ¿no? No todo. ¿Cómo no a los premiados por su trabajo? Si tanto en el sol no de escaparate como de altares, pues un trabajo que al final lo que hace también es engrandecer. Engrandecer y alargar esa fiesta. Y ese trabajo hay que agradecerlo. Estos son los premios, muchas personas también trabajan y hacen, ponen su granito de arena para esos altares, para esos escaparates. Solo uno son los premiados, eso es la culpa, la tiene el jurado, que es el que decide, con lo cual hay que aceptar esa decisión del jurado, pero agradecerle y felicitarle por esos premios. Bueno, a los patrocinadores, en Proa, a Antonio Aguilera y al Corte Inglés, porque se hace participar por entidades de la ciudad, se hace participar también y se hace que se implique también en poner un año de arena para que la fiesta vaya mucho más, ¿no? Y cómo no decirle, la Infantería de Marina, ¿no? La Marina y a la Armada, San Fernando no se entiende sin sus fuerzas armadas, San Fernando no se entiende sin la Marina, sin la Infantería de Marina. Yo recordaba, un otro día, cómo San Fernando, que era el corpus de por la tarde de la bahía y de la provincia, ¿no? Con muchos gaditanos venían a ver el cuerpo, a disfrutar del cuerpo y a disfrutar de aquello, cómo se cubría la carrera y cómo se hacía ese desfile después de lo fuerte, cómo se las comisiones militares, ¿no? Pues eso que no se puede perder, que no se puede perder, porque no se entendería San Fernando sin la Armada sin San Fernando, pero tampoco se puede entender el cuerpo de San Fernando sin la Armada, sin la Infantería Marina, pero lo que tenemos es seguir, agradeceros vuestro trabajo, agradeceros vuestro esfuerzo en ese sentido y que estéis siempre con aquí prestado y con la ciudad en este. En muchos actos, pero sobre todo en este acto, en esta procesión del cuerpo. Y yo solo pedir a todos que están implicados, que sigamos para el año que viene. Que si esta comisión ha sido un gran acierto y ha tenido éxito, yo tengo que decir una cosa, falló la comisión en una cosa, que no tuvimos en cuenta adelante. El año que viene hay que pedir que no haya adelante, porque hay mucho grado de adelante, pero fuera de esa broma. Esa buena iniciativa que ha dado los resultados brillantes que ha dado el cuerpo, que tenemos que ir a más, que si el año pasado se empezó en febrero, ya hoy, como ha dicho bien el arquitecto, estamos hablando del cuerpo y en septiembre se empezará a trabajar para el nuevo cuerpo, que es lo importante, todavía menos de improvisación y esperando que el año que viene sea muchísimo mayor el esplendor de esta fiesta y sobre todo contar con la participación.
que el año que viene nos vemos. Muchas gracias.